Uy, qué horror. ¿Qué? Hola. ¿Cómo andas? Tus orejitas son otaku. Ay, no, sabía que ibas a cagarme. ¿Por qué tenés que Bueno, decirme esa crueldad? es que son otaku. Pero son lindas. Además las conseguí en un bazar chino en precio de Lo cual oferta, lo hace así más que. otaku, que lo consideras en un bazar chino, lo hace más otaku. Che, se escucha bien, ¿no? Porque por ahí la acústica es medio como rara. Sí. Y. Bueno, está transmitiendo desde el penal de Seiza. Ojalá. ¿Ves? Claro, vos cometiste el error de que me presentaste como persona, digamos. No. Es una persona. No asumí tu Hay más. género. No lo asumí. No lo A asumí. ver cuánta gente es posta, se van a venir menos que No, que no, al van a entrevista venir. Ya con está el muerto sumándose. ese. Está. Y mis compañeros de la uni son bien inclusive, así que. Las universidades públicas son incluso, y las privadas un poco también, Ay, Dios, me hice son más acordar. Si adentro. no, le preguntaba por qué carajo Spert dijo de que las universidades había que arancelarlas, por Dios. Hola, hola, Toby, ¿cómo andas? No le tendría que haber preguntado nada. Ay, vos sos una de esas extremistas. Lo mismo me Yo pasa no, con yo Ruth. te digo, no podría haber hecho una entrevista con los dos porque terminaba como Sabid, como Samid y Viale. Es así, o sea. Hola, Kimei. No, ya sé, sí, eso es Pero no es verdad. extremismo, no es Pero extremismo. Vos tengo esa, escuchaste las yo tengo esa boludeces que virtud. decía el tipo. Tengo esa virtud yo. Sí, no sé. Yo puedo hablar con dos Ponele, personas. digámosle. A ver, ay, no sé si no me gusta mi cámara o no me gusta mi casa. O no me Yo gusto te veo re yo. linda. Yo envidié siempre tu pelo. A mí me encanta que tenés el pelo larguísimo y te cae el pelo. A mí no, a mí se me va para los costados. Pero fueron años de alisados y de Ah, ¿te lo porquería, o sea. alisaste? Pero miles de veces. Recién ahora estoy. No alisándomelo, Yo me lo tengo que alisar, pero me agarra paja para ir alisándolo. No, igual sí, alisátelo, o sea, qué sé yo, no sé, o si no, de última primero probá planchándotelo y fíjate Es que cómo lo va probó. quedando. Lo probé el otro día cuando tuve la fiestita con Carol, la que te conté la otra vez. Igual pará, tenés más de 18, ¿no? Porque si hacés todo esto antes de los 18, te echa de tu casa el tipo, se pudre todo. 27. 27, ¿vos sos Por mayor de eso digo, edad? no, o sea, no puede caer un rubio, bueno, no es un rubio peronista, sería un rubio liberal y viene y te echa de tu casa. No cae el hada libertaria decir los putos tienen que tener más de 18, porque si no, es un No, problema. no, don Gorri, don Bien. Gorri. Don Gorri. Ay, Dios, yo pensé que no ibas a aceptar, que te ibas a quedar dormida. Yo también lo pensé. Yo estuve cerca. Con la No. depre que tenemos últimamente, estamos para dormir todo el día. Vos le decís depre, yo le digo paja. Bueno, un poco depre también, pero qué sé Son yo. sinónimos. Son Bien, sinónimos. siete personas, ojo, lo alcanzamos, por ahí lo Compartiste, alcanzamos. A ver. compartí en tu, compartí. Sí, yo lo comparto, pero creo que por mi parte se van a unir dos personas que sean las únicas que van a de hecho quedarse despiertas para esto, digamos. Es que yo ya estoy compartiendo, corazón. Hay que Así compartir. me gusta, así me gusta. Vos que sí tenés seguidores. A mí, yo solo tengo gente que me sigue porque son pajeros a los que hago reír o porque son pajeros literal a los que caliento. No tengo otro tipo de seguidor. Bueno, Ay, sí, dos o tres cómo andas con conocidos. eso? ¿Estás últimamente seduciendo a muchos viejos con plata o qué onda? Es que yo nunca seduzco viejos con plata, por Dios. O sea, Lamentablemente, ¿no? No tenemos ese éxito. no es Sí. éxito, es un horror. Nunca, nunca un Eduardo Constantini. Es que yo te explico, yo el sexo prefiero disfrutarlo. Preferiría que me paguen por otra cosa, digamos. Por algo nos gusta la chota, No, pero es que es un horror. Qué sé yo, no, a mí la idea del Sugar Daddy nunca me copó, ay, onda, es no. como, o sea, tenés que ir a someterte a los caprichos de una persona mayor
para poder tener una vida económica más o menos estable. Es lo mismo que tener padres. Es Es que... literalmente lo mismo que tener padres. Es una mierda, pero encima tenés que cogértelos. Sí, es verdad. Es más, a ver, es más digno ser prostituta. No, no es lindo. Va, no No, sé, sí, yo. es más digno Lo que porque pasa es que. además te paga y listo, y chau. Es que no ¿Terminó? es tan así. Bueno, Bueno, yo igual, a creo... ver, yo nunca, nunca me prostituí, y esto es un hecho, pero sí Bueno, sabes que ahora... yo trabajé. Sí sabes que yo trabajé mucho tiempo de masajista. Ojo. De ¿Trabajaste? masajista ¿Llegaste a normal. trabajar? Pensé Sí, que nunca dejaste. trabajé. Ah. Pero durante años, creo, de hecho. Onda, de masajista a masajista, no de masajista a prostituta, ¿no? No, no, sí, Y final feliz. la dinámica del trabajo, incluso si no te prostituís, es muy similar. Y algo que me pasaba mucho, por ejemplo, es que el cliente quería todo ya. Quería todo ya. Yo por ahí estaba en el asado de mis primos y me llamaba uno que encima también quería que le atienda la chota. Que eso también, millones de ofertas de tipo que querían que les atienda la chota. Claro. Y no. Pero lo que veo, tiene claro. Entonces, yo sé que el tipo que busca el masaje o la prostituta es muy exigente y es un trabajo que requiere mucha paciencia. Todo esto sin hablar de los peligros de la prostitución, de los peligros de ejercer en la calle también, que si bien no lo hice nunca, conozco gente que lo hizo y no No, está pero bueno. eso es jodido en serio. Eso sí que es jodido en serio. Te doy la razón ahí. Y por eso, no es algo que me cope ni la idea de la prostitución ni la del sugar daddy. No, no, yo No, obvio. prefiero que me caigan los bolsos de. ¿Cuál era el de los bolsos? Cristóbal López, ¿no? López. No, no, López, Lópezito. No sé, yo prefiero que me caigan las offshore de Macri en mi casa y a la mierda, tipo. Ocho personas, vamos y alcanzamos. Te hubiera gustado que Franco Macri sea tu sugar daddy. No me hubiera gustado tener un sugar daddy, boluda. No, no hay, no lo negocio. Yo Yo preferiría quiero llegar que mi yo sugar a daddy los. tenga 20 años. No, no, ni eso. Yo prefiero llegar yo a los 90.000 y Ay, ser yo la sugar mommy. Eso me gustaría, ¿viste? ay, Dios, no Tipo. me quiero imaginar a los 70 años, a los 80 años no me quiero imaginar, por Dios, qué feo. Pero imagínate con plata, si es menos deprimente. No, pero es horrible. A ver, te voy a poner un ejemplo que tampoco era tan viejo. Oscar Wilde. Oscar Wilde se reaprovechaban de él, el tipo teniendo 35 años, porque él se Oh. cogía a un pibe de 18 años. Y bueno, sí, no está bueno. Para mí, yo Aparte, prefiero recordemos que que. el estilo de vida hace que se tenga una vida un poco más acelerada y ya a los 32, 33 años ya tenés que ir retirándote del juego, a menos que... Bueno, lo de acelerada, ponele, o sea, yo soy traba y me estoy despertando a las 2 de la tarde, no creo que mi vida sea muy acelerada en este momento. Es como acelerada es un decir, no todas las personas, no todes, yo sí uso el todes, a mí sí me gusta el todes, seguro que al otro pelotudo le molesta, pero por suerte no está, podemos divertirnos. Me siento Yo creo Sergio que. Massa entre las dos posiciones extremas. Sí, sos un Sergio poquito Massa. panquecona. Sos un poquito panquecona, pero No está soy bien, qué sé panqueque. yo. No, no soy panqueque, pero sí me siento en el medio siempre. Es como una vez cuando yo estudiaba en Puan, que una vez tuve a un pibe con un traje que estaba leyendo el libro negro de la Nueva Izquierda, y al lado ¿Qué mío había un pibe con el libro pañuelo del aborto y una pulsera LGBT. Y yo de estaba en mierda? el medio pensando, ojalá que no se caigan a puteadas, ojalá no se peleen. Estaba con un miedo, Yo hubiera me querido que se sentía Sergio peleen. Massa en ese subte. Yo hubiera querido que se maten, pero bueno. Sí, pero no conmigo en el medio. Ah, no, no, no. Te pones una distancia segura y empezás a vender boletos, digamos. O empezás a Boleto. patear al tipo que lee el libro de la fe, que es el que debe ser pateado. O sea. No sé, vos me decís extremista, pero yo con No, los a ver, yo digo extremista libertarios. de que tu posición es inclaudicable. No es que es una posición inclaudicable porque tampoco es que haya una posición, solo creo que con esa gente no hay negocio posible. Y podemos estar toda la noche hablando de por qué creo que con esa gente no hay negocio posible. De hecho, a ver, yo Bueno, lo empe yo te decía por WhatsApp, no me quiero meter, no me quiero meter porque voy, ya te dije, Samid y Viale, y yo soy Samid. bueno. Pero cuando empezó con lo de cuando tenga 18, es una Ah, de mira, esas. mi compañera de la universidad, Kimei Díaz, quería que vos y
y Rage y Alex se peleen. Hubiera quedado Pero ese, ¿por cae matado. O que qué? yo me peleé, no sé, no sé. No, Igual bueno, en algún momento. Estuvimos discutiendo sobre el tema del 76. yo no sirvo para pelearme con libertarios, porque yo soy mecha corta, digamos, y porque aparte es un ejercicio inútil. Esta gente habla para su nicho, y su nicho es muy denso y tiene un aparato comunicacional muy jodido, ¿Y es es al un pedo aparato discutir comunicacional con... bueno? Bueno, eficaz, Ah. digamos, eficiente. Por ese lado, sí, los libertarios y la derecha tienen un aparato comunicacional excelente. Eso es indiscutible. A ver, Porque también tienen más a plata. vos te gustaba Dross. A ver, a vos te gustaba A mí me Dross. gustaba. Sí, de verdad no me Y alrededor enorgullezco. de la misma época en que te gustaba Dross, Danan hacía también su parodia de Dross. No, bah, yo Un no tengo momento. registro de que Danan existiera cuando me gustaba Dross. De hecho, lo que pasa es que a mí me gustaba Dross en un momento cuando hacía humor, ponele. Y después se pasó a los videos de terror y mucha gente dijo que era un vendido por eso. Ahí lo No, bancaba, me gustaba la variedad. sí, Pero a mí me esto encantó. tiene muchas cosas que se contradicen con cosas que decía antes y que son obviedades. Negro Y oscuro te re da, dice. A me ver, no sé encantan los si a negros vos o a oscuros. mí o a los dos. A mí, por supuesto. Yo, a ver, con esta pigmentación tan tercer Reich, yo soy un imán para los negros, es así. Yo también. Bueno, no sé. Somos re vampira. Dross, a mí me molesta de Dross que se contradice tanto en la actualidad con cosas que llegó a decir antes, que obviamente no me puedo poner a buscar archivos, pero voy con el ejemplo más claro porque esto lo tiene en su canal, ¿no? El tipo Ah, hizo todo un video sí. diciendo, siempre digo el mismo ejemplo, de hecho en el video que tengo parodiando a Dross, hago el mismo chiste, que el tipo hizo todo un video en un lugar abandonado diciendo que lo de la Ouija es todo mentira, y si no, que vengan y me coman Satanás, Sarlatanás, los demonios de la concha de su madre, todo para decir que la Ouija era una mentira. Bueno, Dos años él dijo después. que los videos los hace. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. Con Alex Sí. coincidiste. Coincidieron. Coincidieron. Sí. Dice Salame. que es para entretener, pero. Pero es muy. Es una pendiente medio resbaladiza. Dross también durante mucho tiempo se dijo antiaborto y proaborto y decía que las personas antiaborto eran viejas cacatúas sin oficio que no tenían nada mejor que hacer. Y ahora se da la mano con Verdad. Laje. Creo Por haber más que ahora el escuchado. tipo quiera ir por esa mentirita tipo, no, bueno, soy libertario, el aborto está bien, pero que se lo paguen. Pero no te das la mano con un tipo como Laje si estás a favor del aborto, incluso si no es aborto gratuito. Por eso, es careta, no es careta. O No. en algún punto, le pasaron un chequecillo jugoso. O bueno, a ver, pará, yo también era re pendeja. Es más, incluso creo que sería apropiado decir, era re pendejo cuando me gustaba Dross. Entonces, Era otra yo por persona. ahí había cosas que en ese momento no notaba o que las notaba, pero medio como que me hacía la boluda, que Sí. ahora las veo y digo, ¿cómo es que la gente se come el mensaje de este tipo? Yo me comía el mensaje de ese tipo. Como, por eso, Dross Marisol, para mí es un tema delicado. Dross es un youtuber. Es un youtuber, Dross. Porque hay Un preguntas. menos. Preguntas, ¿quién es Dross? Es un youtuber muy conocido. El A mí me dejó de gustar cuando empezó a hacer buenos videos este chico Magnus Mephisto. Además es recopado, Magnus Mephisto. No, yo tengo, no me acuerdo cuándo fue el año, pero tengo el momento exacto en el que Dross me empezó a dejar de gustar. Ya venía medio derrapando, pero hubo un Perdón momento si que por spameo, pero ahí. estoy enviando para que más gente se sume a la. No, tranqui. Hubo un Ahí está. momento que Dross me dejó de cerrar, que fue porque el tipo en un momento se vendía como periodista, como que te investigaba todo, como que tenía una opinión. Lo ¿Hola? investigaban. Sí, el tipo se vendía así, ¿no? Y bueno, yo me lo comía ese personaje. Y entonces en un vivo de YouTube, Sí. le preguntan qué opinaba de Santiago Maldonado. Y el tipo Ah. hizo esto. No sé de qué me están hablando. No sé qué pasa. Así, ¿eh? Onda, como que se corrió. Y ahí ya como que, dale, negro, está Tengo bien. Y una Santiago Maldonado en pregunta. ese momento estaba
en todas las agendas políticas mediáticas. O sea, era cuando estaba el tema de Santiago Maldonado y el Tengo tipo una se corrió. pregunta, ¿es el mismo Dross que dijo liberen al presto? Sí, 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 Ah, sí. mira vos. Sí. Sí, ya Ah, lo mira, sabía eso también, nunca igual. lo hubiera sospechado. En un momento me sorprendía cuando veía a Dross con gente así, en la época en la que Dross no me cerraba, pero bueno, como está ahí nomás. Ahora ya no me sorprende, yo ya sé para qué lado juega, digamos, si es un lado de mierda. Bueno, al menos ya sabemos que ya no son inocentes, ¿viste? Ya sabes para qué lado están. Pero es un tema Eso. difícil porque ponele con Laje, yo sé desde un principio el tipo dónde está parado. El tipo es bien claro respecto a dónde está parado. Qué sé yo, Danan también es, Danan es otro personaje también, pero el tipo también es como que sé dónde están parados. Dross me gustaba. A Dross Para mí. lo bancaba hasta cierto punto. Sí. Y Pero es bueno. horrible cuando ves que tu ídolo se va convirtiendo en una vieja chota. A mí me pasó con la No. nata. A mí me pasó con la nata. La La nata era nata, un Clinton no. capo y se volvió una vieja chota de Recoleta. Boluda, hoy la nata, hoy en mi casa, chicos, si quedó algún libertario del otro streaming, van a indignarse con esto. En mi casa miramos mucho C5N. En mi casa somos bastante K. Somos bastante K, ¿no? Yo no sé si soy tan K, pero vemos mucho C5N. Tómenlo de quien viene, digamos, ¿no? Y pasaban un informe de la nata ahora hablando del curro de los desaparecidos. Esta fue la frase que usó. Van a venir con el curro de los nietos desaparecidos. Chicos, la nata fue fundador de Página 12. ¿Te ¿En qué acordás? quedamos? La nata fue, o sea. ¿Qué tiempos, no? Cuando la nata ¿Y a era nadie le progresista. choca eso? La nata fue progresista. Yo me acuerdo porque con mi vieja veíamos Día D. Podemos hablar. Todo el día de qué hacía la nata como periodista y de cómo en realidad sí se veía venir que el tipo era medio pelotudo cuando no era tan pelotudo como ahora. Pero lo de que el tipo pasar de estar en Página 12, de ser uno de los poronga de Página 12, a decir el curro de los Fundador. desaparecidos, Sí, no. es pesadito. A mí la Es un verdad que me problema. dolió. A mí me dolió. A mí me dolió el cambio de la nota. A mí Porque yo tampoco no me pensé que. duele. Los periodistas son mercenarios, pero la Alfredo nota. Casero también están hablando en la tribuna. Alfredo Casero también es uno Alfredo que. Casero es un hijo de puta. A mí también me gustaba Cha-Cha-Cha, ponele. Y Era un me he gran llegado a actor, reír. ¿no? Era un buen actor. A ver, en Vulnerables había hecho un buen papel, todo eso, pero no sé qué le pasó. Y ahora es Sinceramente, se irreconocible. volvió un pelotudo. Sumiso uruguayo, no. Ah, ese le Cristiano, está pidiendo atención. Ya se no puede volvió. haber más sumisa que nosotras. Se volvió Tan sadomaso. sumisa estamos nosotras. No, sí, olvídate, no, acá no hay lugar para una tercera. Sí. Oh, sí. Pero a ver, vos contame, ¿Travesti de Letras cómo nació? Porque yo me acuerdo de ese video que habías hecho de Laje, que era muy lindo porque fue un video muy crítico, pero con argumentos, no desde el lado emocional. Sí, no, no, igual no mencioné ese video, no sé, me desentendí totalmente y quiero Ah. desentenderme de eso porque no quiero saber nada con eso. Bueno. Pues yo te explico, de hecho, lo gracioso es que creo que ese video tiene más views que cualquier cosa que haya hecho como Travesti de Letras. Está bien, tampoco le pongo tanta onda, yo esto lo hago todo por diversión, lo hago porque se me canta el culo. Pero No, qué yo lindo stand-up. hoy venía pensando en eso. Veo que la gente que se mete con la G, con Danan, con la Nato, que habla de política, o que hace mucho ensayismo, digamos, en YouTube, que hace mucho Ah. video ensayo, video crítica, después no pueden salir de eso. Es como que quedan trabados en eso, sobre todo si van con la G, que se junta toda la sarta de pelotuditos que van y joden. Yo no quiero esa gente en Travesti de Letras. Te pongo un ejemplo bien claro, Malena Pichot. La tipa Sí. empezó con La Loca de Mierda, hacía stand-up, hacía humor, se juntó La con bancaba. Laje y ahora nadie la ve si no es como la feminazi a la que Laje destruyó. Pero Y no, yo no, la no, no, veo. no, pero a ver, Malena Pichot
hacía un buen humor y se fue a la mierda. O bueno o malo, hacía humor. El punto es que hacía humor. Sí, pero se comió el personaje. El punto es que hacía humor. Y como se metió en la militancia, como se metió en la política, como se metió con la G, ahora no puede. O sea, cuando vuelve al humor es como... yo me acuerdo del especial de Netflix y parecía que la tipa no se decidía entre dar una clase o hacer un stand-up. Y es como, no puede volver de eso. Y yo no quiero dejar el humor. Yo prefiero el humor. A mí el humor me hace feliz. Hablar con pelotudos como este chico, como Nicolás Márquez a los 21 años, no sé cómo se llama, a mí me pone del orto. Era lindo Nicolás Márquez a los 21 años. Sí, es verdad, me habías mostrado la foto. Era Red Twink. Ahora, que esto te dé a entender que el derechismo, fascismo, conservadurismo es peor que el crack. Porque a Nicolás Márquez lo arruinó de viejo, a este lo agarró bien, dejó 21 años, tiene, qué hijo de puta. Me metió una carmela y un lifting. Pero lo cagó a palos. ¿Qué le pasó a este chico? Para mí lo cagó a palos un zurdo. Tal vez Judith Butler lo cagó a palos. Claro, que hablan mucho, ¿no? De Judith Butler, de Simone de Beauvoir. Eso es otra cosa que me molesta del youtubismo, de la derecha, digamos, de la derecha que intenta hacer marketing en internet. Derecha de la tercera ola, vamos con eso. Me molesta, los tipos hablan mucho de Simone de Beauvoir, de Judith Butler. Y es obvio que no las leyeron. Es obvio que no las leyeron. Las citas en el libro de Laje y Márquez son espanto, no son citas. Son recortes pésimos. No, o por ahí son citas. Yo en el video que había hecho hablaba mucho de que los tipos caían más en tergiversación que otra cosa. Pero es obvio que no las leyeron. Me acuerdo es obvio que hicieron el buscador de Google buscando algo polémico o que agarraron a los 10 monos de la Fundación Libre, donde mierda sea, y que los pusieron a buscar algo que puedan tergiversar para el discurso. Pero no las leyeron. El tema es que yo tampoco las leí, entonces no me da para ponerme en un tete-a-tete, porque yo tengo la honestidad intelectual de admitir que no las leí para decir, che, negro, estás meando afuera del tarro. Sí. No tengo ni la honestidad intelectual, o sea, tengo la honestidad intelectual para admitir que no las leí, y no tengo la paciencia ni para leerlas ni para pelearme con esos pelotudos. Porque aparte, yo no creo que con esa gente se pueda razonar. Esa gente dice querer razonar, pero no, en la práctica no lo demuestra. Y yo me voy a las piñas, yo con esa gente me voy a las piñas, ¿no? No está bien irse a las piñas. En este video dejamos en claro que no abogamos por la violencia. Pero me saca. Vos hablabas del tema de hacer video ensayo, ¿no? ¿Vos considerás que ContraPoints está también cayendo en eso y se están volviendo cada vez más aburridos sus videos? A mí me aburrió el de Justicia. Es que ContraPoints siempre hizo eso. ContraPoints siempre hizo video ensayo. Pero era gracioso, ContraPoints ahora se volvió muy aburrida. ContraPoints, Toadslime, el tipo de Sunborn News, todos los muchos lectubers yankees que yo miro, pueden mechar academicismo con humor. Tienen la paciencia para meter el academicismo y el talento para hacerlo divertido. Yo no tengo eso. Yo si me pongo a explicar algo, se van a aburrir. Yo me voy a aburrir. Bueno, eso lo tienen que decir, en mi caso, mis compañeros de universidad que están mirando el vivo. Si es divertido cuando yo explico o si es un plomo. Cuando les envío un audio de 12 minutos. Bueno, pero no podés comparar un audio de 12 minutos de explicar un tema de una materia con un video que tenés que venderlo también y que tiene que tener cierto grado de acting. Sí, pero... Vos decís que ContraPoints ahora está más aburrida que antes. Sí, pero el estilo siempre fue el mismo. Siempre fue una mezcla de humor con academicismo. Que yo no podría hacer. No lo podría hacer. Vos tenés ese toque de humor. Y a mí, ¿sabes qué me dolió de ContraPoints? Se lo voy a decir a todo el mundo. A mí me dolió que ContraPoints haya borrado los videos de la etapa de su transición. A mí me dolió. Sí. Lo que pasa es que... Porque ayudaba bastante. Pero también la tipa aclaró que le triggereaba mucho la disforia. Sí, qué sé yo, entiendo por qué te molesta. Hay que ver si nosotras no haríamos lo mismo. Yo te digo, me veo... Yo, de hecho, antes tenía esta idea,
Antes tenía esta idea de que no se puede. ¿Te fuiste? No, estoy acá. Aquí. Estaba cerrando el placar que se había abierto, no sé por qué. Antes tenía esta idea de que no se puede mentir cuando una persona trans, cuando hace la cirugía, digamos, cuando hace una vaginoplastia, no es un hecho que una pueda ocultárselo a su pareja. Antes pensaba eso. Lo sigo pensando. Pero de pronto creo que entiendo de dónde viene la idea de decir, ¿sabes qué? La verdad, estuve renegando con esto toda mi vida y ahora, gracias a un proceso que me Ah, costó un mira que te montón, no tengo tocó. por qué renegar con esto. Bueno, Entonces, como que mira que te entiendo el tocó. impulso. No me parece lo mejor, pero puedo entenderlo. Y creo que ContraPoints va un poco por ese lado. La tipa, de hecho, a ver, asumiendo que todo lo que haga sea Sí. real y no sea todo gran parte de su Hola, personaje, la tipa mala. habló que se operó un montón, que tuvo que hacerse miles de cosas. Entonces, un poco yo lo Sí. entiendo si la tipa dice, che, yo veo esto y me da asco y lo borra. ¿Qué sé Sí. yo? Pero seamos Este. honestos, todos, todas y todes nos hemos sentido identificados con ContraPoints en cierta medida. Pero El sí. video este sobre por qué renunció a la academia, yo lo sentí personal. Bueno, yo diría que a nivel micro me pasó algo muy parecido con yo, no sé, creo que sabes que yo estoy en una asignatura de, no estoy haciendo una diplomatura, sino una asignatura de estudios de género. Ah, Este, sí, mira qué bueno. en realidad la estaba haciendo antes, en el 2018 la dejé, en el 2018 dejé prácticamente todo, digamos. Porque Esa fue una estás de las materias que estudiando, ¿qué dejé. estás estudiando? ¿Y qué soy? Travesti de letras. ¿Qué estudio? Letras. Ahora no Pensé que estudio letras, pero en número. ese momento estudiaba letras. Ahora soy travesti a secas. Este, y ContraPoints también menciona esto de que el feminismo académico, primero que es muy como escueto, que está bien, eso no está en mí juzgarlo, pero sí también menciona esto de que pinta un panorama deprimente el feminismo Sí, académico. Lo dijo en su video. Yo lo vi es de verdad. primera mano. Este, es verdad, pero a ver, en mi caso yo no digo que la materia se esté dando desde un lugar muy elitista, muy academicista, sino que la misma realidad es deprimente. Pero sí puedo dar fe de que la tipa tiene razón con eso de que los estudios de género son un bajón. Sí, pero a ver, lo mismo pasa con filosofía. Ah, oh, Nosotros sí, tenemos un obviamente. profesor en teoría política, no voy a decir el nombre. Tenemos un profesor que es un plomazo y más de uno lo va a entender y que sabe mucho. A ver, lo reconozco. Me encantaría saber lo que sabe, la cantidad de libros que leyó y todo eso. Algún día aspiro a eso. Pero una cosa es saber y otra es ser un plomazo, ¿viste? Yo no sé, Y para mí si sos tirar profesor, forro a la por hora de más explicar. doctorados que tengas, si sos profesor y sos un plomazo, no sabés tanto. Tipo, onda, te sabés todas las tesis de Marx, pero no podés transmitir un. Onda, no te digo una clase copada, pero a ver, yo he tenido profesores en los que sentí que con los que sentí que me iba sabiendo menos que cuando entraba. Sí, Onda, tal cual. estemos claros. Ahí A ya mí un saben, ya profesor. saben de quién hablo. Sí. Vamos A a mí la poner su figura del nombre perro bochazo no artístico. me cierra. Héctor se llama. Héctor, y sí, con ese nombre. Ay, Dios. No, Héctor, pero a Héctor es ver, el yo nombre. coincido con vos con el tema del feminismo. A ver. Creo que el feminismo académico cae en esos problemas al lograr demostrar, al tratar de exhibir una tesis correspondiente a lo que viven el día a día las mujeres, ¿no? Creo, no, no lo voy a decir, Marisol, porque después queda grabado esto y cagué para toda la cosecha. Porque tengo que rendir teoría política 2 el año que viene, por eso. Pero. A lo que voy es eso. Yo siento que el feminismo a veces cae en un sectarismo que le da el pie a la derecha para hacer lo que hace. Y Sí. hay movimientos dentro del feminismo que son un poco excluyentes y que no observan a todo el colectivo. Partamos de la base que decir el feminismo como la No, estás totalidad del desprotegido, es feminismo como muy. un grupo único ya es como medio raro. Vos me decís que hay feministas que hacen cosas que la derecha con todo su aparato comunicacional puede conseguir explotar. Sí, te lo acepto, obvio, Bueno, obvio, está tenés eso. un derecho.
Ahora, si me decís que el feminismo como teoría, en general, digamos, no hablemos de ramas más burguesas, o bueno, las TERF, para mí las TERF no son feministas, o sea, ¿Qué es por una más que TERF? puedan decirte, ¿Qué es una ¿qué es una TERF? TERF? Decilo. El feminismo que se dice así, las que se dicen a sí mismas feministas trans excluyentes. No, trans incluyentes no son, claramente. No. Para mí el ideal TERF es conservadurismo infiltrado. No es un feminismo real. Yo no sé si, creo que muchas veces te mencioné que yo de Twitter estoy prohibidísima. Onda, Sí, te que me hicieron recagaron. banear. Te Que me recagaron. hicieron banear y que no me dejan volver. O sea, que estoy prohibidísima. Qué Y miedo. no sé si te conté que fue discutiendo con TERFs. Que llegué a Ah, eso, sí. digamos, ¿no? Mira Claro, vos. sí. Sí, una Qué TERF miedo. hizo. Una TERF que encima en ese momento tuvo un quilombo porque se decía que acosó de otra piba, de una menor. Ahí está. Esos son temas que está bueno debatirlos, porque también eso existe. Sí, por Y es muy supuesto que existe. jodido, y es muy jodido. Está muy bueno que lo menciones. El Y caso es sabes que ya. esta Sí. TERF, una vuelta hablando del tema de la transexualidad, me dice, ella orientándolo más para el lado de la crítica a todo lo que es el drag, la tipa dice que las Ah. trans no son mujeres de verdad porque nunca se proyectan, por ejemplo, como amas de casa. Eso dijo, como amas de casa, como madres, como amas de casa. Eso es Y yo le reconservador. dije, escúchame. Por eso, si se escarba un poco en el ideal TERF, las tipas piensan básicamente lo mismo que los conservadores. Como mucho quieren abortar. Como mucho no te Shake negocian con lo del aborto. Pero como muchísimo. Y muere ahí, onda. Rowling. J.K. Rowling. ¿Qué Es pasa lo con que J.K. es, ¿no? Rowling? ¿Ahora qué hizo? Y es ¿Qué TERF. hizo ahora? ¿No es TERF? Sí. ¿Y Bueno. cómo? Claro que sí. No, la verdad que me parece pésimo que ocurra eso. La verdad que sí. A mí, francamente, yo el feminismo tuve problemas para aceptarlo hasta el día de hoy. No, es todo un proceso. Aparte, tampoco es que sí saqué el carnet de feminista. A ver, yo no me... No, pero no, el panel de feminista no Eso no existe. existe. No existe El eso. mismo concepto de género es mutable. O sea, Ah. se va transformando a lo largo del tiempo, o sea, el entendimiento de lo que es el género. No existe tal cosa como un carnet feminista. Pero hay actitudes que vos decís, esto es de todo menos feminismo. Que me digas que una mujer, para ser mujer, tiene que tener una vulva. Las mujeres son vulvas, y son madres, y son amas de casa, y no son otra cosa. No podés decir que eso es feminismo. No. O sea, pasó No. Feynman y dijo que te fuiste a la mierda. Sí, se iguala a la mujer como si fuera un agente reproductor. Igual, a ver, yo tampoco me siento muy cómoda hablando de qué es el feminismo y qué no es el feminismo, porque diría que me faltan un par de libros y un poco de militancia y un poco de calle para ponerme a hablar de qué es feminismo y No, analizar teorías pero vos feministas. Estás sabés. hablando con alguien que está cursando la asignatura de género y que la terminó dejando en la primera vez. O sea, no me siento capacitada para hablar de qué es feminismo y qué no es Bueno, yo ni feminismo. eso, Pero las así TERF que no son bueno, estás feminismo. en ventaja vos. Las TERF no son feminismo. Pero, o sea, así es como no son feminismo. Onda, es una de esas cosas que digo, esto no lo admito como debate. Las TERF no son feminismo. Es así. Ah, mira. Y J.K. Bueno, no, Rowling. creo que todos, inclusive acá en el chat, vamos a coincidir en eso. Creo que hay muy pocos que puedan coincidir con la postura TERF. No te creas, no te creas. Va, en el chat supongo que no. No sé, hasta hace un rato éramos 8, ahora somos 6. Así que creo que hay un par que sí coincidían. Sí, se fueron varios. ¿Qué pasa, chicos? ¿Están dormidos? ¿Estamos dormidos? Tendría que haber venido antes del tipo este, Ay, yo le Milei estoy Junior. rompiendo las pelotas a todos, enviándoles de vuelta. Me encanta esto. Pero a ver, yo ahora lo que voy es lo siguiente. A ver, Nadia. Vos, a ver, vos extrañás, por ejemplo, que yo te vi hacer stand-up. Y, tipo, ¿vos querés retomarlo una vez que termine esta cosa? Porque a ver, vos tenías bastante buena Sí. proyección. Va, sí, es que a mí me gusta.
A mí el stand-up me gusta como hobby, me gusta lo que hago ahora, me gusta subir, decir un par de pelotudeces, que la gente se ría y listo. A nivel profesional, lo veo más. Veo cosas en el mundo del espectáculo, digamos, en general, a nivel profesional, que no me gustan tanto. Sí, no. De hecho, mira, justo que mencionas el stand-up, y seguro que hablaron de. Él me dice el hijo de puta. Es Ah, él, el esa. otro. Tipo, no, me para, dijo a las 23, está bien, no dije nada. Ah. Muchos comediantes empiezan con. A mí, algo que me molesta en la comedia, y que he visto comediantes buenos caer en esto, es que empiezan con el ya no se puede decir nada. Como que la brigada de la corrección política no te deja hacer humor. ¿Vos qué opinás de Y eso? eso, opino que es pereza. Es no querer trabajar el material. Es no querer admitir que vos, como comediante, no sos graciosa o gracioso. Entonces te atajás de algo. O sea, a ver, la comedia como único fin, y por eso me gusta más que el ensayismo y la academia y la boludez, tiene hacer reír. Si vos te subiste a un escenario y la gente no se rió, es porque no sos gracioso o graciosa. Entonces querer decir, ah, no, es porque la agenda políticamente incorrecta o políticamente correcta o por el lobby progresista o por lo que mierda sea, es Eso. una Bueno, es lo que excusa. pasa, es lo que pasa en esta película del Joker. El tipo no era gracioso El tipo no era gracioso. y no era Va. gracioso, punto, punto. O es más que no es una cuestión de ser o no ser, es una cuestión de que el tipo no quiere trabajar en su material. O sea, el tipo por ahí te quiere hacer un chiste que era gracioso hace 10 años, cuando el paradigma cultural era otro. Y ahora que ese mismo chiste no funciona, dice, ah, no, pero son los políticos. No, flaco, es que tenés que trabajar en Es tu material. adaptabilidad, claro. No, a ver, Aparte, eso, no puedes esa hacer el idea chiste de que. de Olmedo y Porcel hoy en día porque ya no es gracioso. Aparte, yo creo que esa idea de que hay cosas que ya hoy en día no se pueden hacer me parece una mentira. No. A mí me parece una mentira. Yo tengo un montón de chistes que son tremendamente machistas y tremendamente violentos y los he llegado a contar en antros gays y se cagaron de risa. Bueno, a vos te calienta Stabler de La Ley y el Orden, así que bueno. No me calienta Stabler, me gusta, me cae bien. No me Te calienta. Es calienta, un, es, es, admitilo. no. Siempre, me gustan más los Twinks. Siempre me Ahora gustaron más los gustan los Twinks, Twins. ¿no? Siempre. Stabler es un Yo tipo pensaba que no te grande. gustaban. Es un daddy. Es un daddy. Pero no, no es lo mío. Stabler Aguante no me Christian calienta. Bale. Christian Bale, Amaro ¿es me calienta daddy o más. ¿Quién? Christian Bale, ¿es daddy o no es daddy? Sí, Christian Bale es el, pero es el Ultimate Daddy y todo músculo. Bueno, depende, para, ¿de qué Christian Bale estamos hablando? Hay muchos Christian Bale. Está el Christian Bale obrero parásito, el Christian Bale mafioso gordo, el Christian Bale político republicano gordo, que es más o menos lo mismo que el mafioso gordo. El Hay como americano tres que lo que Batmans. Batman. Está el de American Psycho. Para mí el más daddy es el de American Psycho, porque el tipo reúne Ay, las Dios, sí. características del daddy, el tipo ¿Sabés qué? musculosito, cara de loca, medio Ahí psicópata. está. Ahí está. Hoy en día pude entender por qué me gustaba tanto American Psycho. Porque te gustaba Christian Bale. Sí, sos putísima. Ya. Y Gracias. eso queda claro. Me sacaste del armario. Igual las orejas medio como el choker. Me encanta el choker que tenés. Mirá, yo tengo uno igual. No lo estoy usando ahora porque estoy en pijama. Aunque el Ay, mío, no me porque es encanta. berreta, se le perdió una Iba, punta. no, es que iba a comprar uno así, a verlo. Uy, Dios mío, qué lindo. No, pero Tiene ese tiene el aro una más punta de un suelto. lado y dos del otro. Pues se me cayó una punta la primera vez que lo usé. Re berreta. No, sí, tenés que comprar de buena calidad. Hay una página muy buena que se llama Haunted. Tiene unos Igual, chokers de lo que ese pasa es tamaño. que yo, un problema que tengo con los chokers es que me cuesta encontrar de mi talle. Mirá lo que es esto. Sí, ya sé, mirá el mío. Tipo. Tenía otro que también se me re descascaró porque el cuero era una mierda. Este lo compré en la Bond. Este no lo compré, trucho. Igual se me salió una puntita, que igual no se nota cuando lo tengo puesto, pero es una Igual la mierda. Bond Street está media devaluada. Pero cobran todo carísimo. Sí, pero sigue estando devaluada. Eso es algo que tengo, en realidad eso es algo que siempre tuve ganas de hacer y que creo que es una de esas cosas que la heteronorma nos quita un poco a las personas trans, en especial a las que salimos del closet tarde, digamos, ¿no? Como yo.
Ir a Bellar, o sea, esto las mujeres lo hacen, las mujeres cis lo hacen y nadie pestanea. Ahora lo llevo a hacer yo o A vos y ver, ya es más dinámico. Yo tengo ganas contame. de ir un día con, no sé, ponele 2 lucas, bueno, no sé si con 2 lucas, pero con una cantidad de guita considerable a Avellaneda, ponele, o a Once, o a cualquier lugar. No, no, no un lugar caro, un lugar accesible, y patinarme en ropa. E ir Ah, qué probándome bueno. ropa. Y eso es algo que siento que a las personas que salieron del closet traba tarde, como que nos sacaron un poco. Por eso, cuando el pelotudito este empieza con, ah, bueno, está bien, todo bien, pero después de los 18, a mí me choca. Sí, Porque yo los el puto, la traba, la torta, no es puto, tar, torta, traba, lo que sea, a partir de los 18. No es sí, así yo como los funciona. no, no, sí, bueno, a ver, voy a contar una infidencia, ¿no? Yo empecé a los 14 Bueno. con ciertas cosas. Con ciertas cosas, Pero no voy a decir cosas, pero con ciertas cosas. lo que sea que hayas hecho a los 14 lo tuviste que hacer escondidas. O incluso Ah, corriendo no peligro. Por esta veías. idea pelotuda de háganlo todo a los 18. Es como media pila, Yo a los papi. O sea. 14, yo a los 14, entre los 14 y los 18, no, entre qué 18, hasta los 20 años purgaba la ropa. Pero todo Por miedo, escondidas. pero por pudor mío, porque nunca me descubrieron. Y sí, pues lo tenía que hacer escondidas, por la heteronorma. No sé, yo Bueno. siempre, siempre que siempre que me Ah, preguntan ahí cuándo empecé a está. hacer cosas. Sí. No, Siempre que sí. me ¿A qué preguntan edad cuándo empecé. empezaste a hacer cosas? Siempre que me preguntan, digo que empecé a los 15, ponele, ¿viste? Me invento Oh. como que yo era re súper promiscua. Es mentira. Yo hasta los 17 estaba metidísima en el closet. A los 18 ya empecé a hacer más o menos cosas. Y del closet traba salí muchísimo más tarde. Yo empecé todo de grande. Bueno, Si alguien casi me está, todo. si alguien que me vio en Tinder está escuchando esto, bueno, le rompí la burbuja, ¿no? Yo siempre miento con eso cuando me preguntan, porque yo creo que a los pibes les morbosea que digan, no, yo a los 15, como que. Pero es No, mentira. yo a los 12, ya a los 12 tenía mis dudas y a los 14 No, concreté a ver, no, no, y... pará. Mis dudas las tuve siempre y lo que me gustaba lo Ah, sabía de siempre. Eso es, no, eso no, no, eso es yo verdad. a los 12 pensaba que era hétero. Yo hasta No, los yo no 12 pensé, nunca pensé, pensaba. Sí. y después pasé por la etapa de es una fase, y eso fue hasta los A mí 22 años. me gusta la idea del pelotudo este que no me acuerdo cómo se llamaba. Me sale Kinsey, pero no sé si fue Kinsey. El de que la sexualidad en realidad es un espectro. Que no existe ni Es la Kinsey, sí, la heterosexualidad al escala de 100% Kinsey. ni. Yo me creo que un poquito ¿Cuántos? de bisexualidad puedo llegar a tener. Obviamente que me tiro por los pibes de cabeza, pero creo que un poquito de bisexualidad puedo llegar a tener. Nos Por parece eso a mí me linda. gusta esta A ver, idea. justamente acá está Marcela, ahí dice Verónica, pero se llama Marcela. Ella fue pareja Ah. mía. Y bueno, y ella me Oh. ayudó a aceptarme. Así que nada, le estoy agradecido de por vida Y por después eso. se fue a buscar un hombre. Y sí, obvio, y tiene buen gusto para mí. Lo que digo es que no, no creo que exista la heterosexualidad total. Yo creo que es un espectro. Pero el caso Sí. es que yo sabía que me gustaban los chicos siempre, y recién a los 17 y 18 empecé a salir, literalmente salir. Yo casi no salía de adolescente. O Ah, estamos salía, igual. pero en lugares muy controlados y cosas muy como que no eran lo mío. Y por eso, cuando el tipo este me dice, no, sí, todo bien, pero esperá a los 18 para salir del closet, porque básicamente el tipo dijo eso, por más que le haya querido arreglar, la Ya verdad que me sé. toco un poco los huevos. Ya Onda, si sé. el tipo habla de economía, bueno, la verdad no, no considero tener la formación para hablarle de economía, por más que en el fondo Uy, todos esto sabemos que dice boludeces. apareció Si el tipo. Olea. ¿Quién es Lea? Olea. Ah, sí, está hace rato. Está Nosotras recaliente. tratando de hacer que el stream este sea un poco serio y el tipo seguro se está clavando una paja en este momento. Seguro. Ya nos veo a las 12 y fantasea. Se muere de ganas. Pobre, no, pero no, no lo carguemos, es copado, es medio trosco nomás, pero. Yo creo que ahí Es lindo. dice Kimei que es una compañera. Yo creo que una vez que dudás, dejás de ser hetero. Sí.
Sí, a ver, yo debo admitir que ahí dejé de aceptar, hetero ya no era. Yo no Bueno, creo que nadie deje o empiece a hacer nada, porque no creo que ni la heterosexualidad ni la bisexualidad. A ver, yo, por ejemplo, a mí me choca cuando agarran a pibes X que son heteros, pero que también tienen sexo con chicas trans. Y esos no son heteros. Y la gente dice no, porque tienen sexo con chicas trans. O sí, porque las chicas trans en realidad sí son mujeres. A mí me parece que no tendría que haber discusión. Si el tipo dice soy hetero, es hetero y punto. Va por ese lado, porque si nos ponemos puntilloses, no existe la totalidad de la heterosexualidad ni la totalidad es un espectro. Uno se inclina más para un lado, para el otro, pero no existe como categoría así recta. Claro, no, No hay sí, obvio. forma de que exista. Bueno, ahí está, Y famosa no puede categoría ser. recta. Bueno, straight, que en inglés significa heterosexual, también significa recto, ¿no? Como si la Eso es para homosexualidad es los una que dicen que desviación. el lenguaje en realidad no hace. Directamente no habría que encasillar a nadie en ninguna orientación ni nada. Sí, pero eso es lo que dice la TERF. Ah, Eso es lo que bueno. dice la TERF. Y muchos caen con eso de, ay, no, pero entonces no tendría que haber etiquetas y qué sé yo. No, sí, las etiquetas no tienen nada de malo. Lo malo El es tema es el que yo no me prejuicio puedo que encontrar en acarrean. ninguna. Onda, a mí me molesta que. A mí, por ejemplo, un pibe me decía. No quieren que los discriminen, pero existen boliches gays. Sí, padre, porque en el boliche pero no puedes hacer nada, pero eso lo dictaminó la sociedad. Y Pero no está mal que es existan cómico, ¿no? Es tampoco. cómico porque los heteros van al boliche gay. Ah, sí. Y les No solo encanta. van, no solo van, sino que la heteronorma caló tan feo en. La heteronorma cala tan profundo que los heteros se sienten más cómodos en boliches gay que los gays. Dice, Lo he somos más visto. copados. Somos más A copados. ver, yo. Tengo mucha experiencia con lo que sería el gay heteronormado. Y, por ejemplo, ¿Qué me es pasó eso? una vez en América, el gay puede ser heteronormado, el gay que es masculinista, el gay que es tipo, bueno, sí, soy gay, pero no soy una loca. Y ese tipo de gente, a pesar de todo de toda la idea que existe de que los putos son re fiesteros, ese tipo de gente es muy conservadora y muy hacen sus cosas. Pero tienen mucha vergüenza. Entonces yo siempre me acuerdo de esta vuelta que fui a América con un amigo y estaba con otro pibe. Y estaban en algo, ¿viste? O sea, había onda. Pero no se besaban. No querían hacer nada porque les daba vergüencita en América. Al lado había una pareja hetero que estaban prácticamente metiéndose lenguas al esófago. Por eso te digo, la heteronorma cala tan profundo que incluso en espacios seguros para personas LGBT, las personas no LGBT se sienten más seguras. Claro, es que eso es lo que Y pasa. eso es Ah, y ahí grave, eso dice algo. dice Olea, claro, la famosa frase, no soy como los otros gays. Es un Exacto. poco Y sí todos sos. somos. Lo peor es que sí sos Somos porque la mayoría de los gays caen de una forma u otra en estereotipos de este tipo. Y eso es así. A ver, lo digo como si fuera condenatorio. Todos caemos en estereotipos heteronormados de una forma u otra. A ver, yo siempre digo que si se llega a filtrar mi historial de búsqueda de porno en Google, las feministas me crucifican. Yo tengo un montón de gustos y de cosas que son reheteronormadas y un montón de ideas que son reheteronormadas. Nadie nace Sería deconstruido. como un Luis Novarezio, pero al revés. Oh, ¿cómo al revés? ¿En qué sentido al revés? Porque te acordás que Luis Novarezio salió del closet porque le vieron el historial que decía sexo gay. Sí, igual lo de Novarezio medio como que se decía de. Es como lo de Fantino, que ni siquiera sé si Fantino ya salió del closet, pero durante mucho tiempo se dijo que Fantino andaba medio en algo. Bueno, y Bueno, con digo Novarezio así. me parece que era igual. Fantino nunca dijo que, a ver, nunca, nunca, no sé si decir asumió o algo, pero a mí no es gay. Yo Pero tengo entendido que el es que tipo. no era gay, pero bueno. No, igual yo tengo ¿Sabes que entendido que yo el tipo pensaba que hizo Ricky unas cositas. Martin no era gay? Mucha gente lo pensaba. Pensaba que Pero era. bueno, igual. Para Es mí medio era. raro. Los boliches ahí se fueron llenando de paquis fija. Hasta mis compañeros de secundaria, todos paquis un día andaban organizando para ir, pero esos querían ir al túnel.
Ay, Dios, en mi colegio no sé si hay alguno del Saint Thomas School que eran todos heterosexuales, me hicieron pasar un infierno, la concha de la lora. Ahora me hicieron acordar, una mierda, todos heterosexuales. Pero ¿Por qué no eso había al también. menos alguien gay para poder al menos tener un amigo? Bueno, mira, yo te cuento otra cosita que considero también medio íntima. Yo tengo la creencia firme de que ser gay, lesbiana, trans, no era lo mismo hasta el 2010 que después del 2010. Un Tenés poco razón. por eso el kirchnerismo me tiene tan comprada a mí. Yo me acuerdo de cómo era en mi escuela. Yo me acuerdo, y encima mi escuela no era el Saint Thomas. Mi escuela era un fumadero de hippies, rockeros, Ah, le digo el rolingas. Saint Y Thomas, sin le digo el embargo, Saint el Thomas, tema. pero era un colegio que era de Estado con disfraz de que era privado, aviso. No, es que mi escuela era de Estado con disfraz de que era escuela de Estado. Mi escuela era una escuela de hippies, drogones, bohemios. Y sin embargo, el tema de la homosexualidad no estaba bien. No era bien visto. ¿Sí? Sí, y eran lo más hippie del planeta. Igual eran bastante termos en muchos aspectos. No sé si habrá alguien, no sé si alguno quedará en mi Instagram. Sé que en Facebook había algunos, pero no les hablo. Yo sumé a varios de esa Entonces, de época. pronto, y te digo, estamos hablando de una escuela muy progresista y de gente, en teoría, progresista, hippies, rolingas, tipo los que se ponen a tocar el sensei en las juntadas que todos los quieren cagar a Ah, sí. trompadas, digamos. Mi escuela era eso, y sin embargo el tema de la homosexualidad, de la transexualidad, no era un tema copado. Por eso, No. y yo creo que del 2010 en adelante, si bien todavía hay, y todavía hay izquierdistas y hippies conservadores, yo creo que cambió mucho. Del 2010 en adelante yo creo que cambió un montón. Antes, si el otro, lo menciono mucho, pero es que me quedo un poquito acá, ¿no? Antes, si el otro mogólico, el otro boludo, mogólico no se dice, ¿ves? Tengo que deconstruirme. Antes, si el otro Sí, no. mamerto No me decía. gusta la palabra esa, no me gusta. Antes, si el otro mamerto Perdón. decía las cosas que decía de, bueno, pero que espera a los 18, no, porque yo soy conservador en la familia toda la bola, la gente no lo iba a mirar como algo raro, no le iba a chocar, le iba a parecer, claro, sí, tiene sentido. Bueno, de hecho, lo iban a ver como algo progresista, se iban a decir, ah, pero mira, a los 18 no lo jode más, está bien, queda clarísimo. Por eso te digo, por eso el kirchnerismo a mí me tiene comprada. Sí, ya sé. Así, Ah, ¿sabés qué me hasta dijo hoy luego un aviso. compa? ¿Sabés qué me dijo hoy un Hasta compa que luego es aviso. peronista? Un compa que es peronista, pero peronista conservador, ¿no? Justo hablábamos del Sí. otro vivo. Me decía, este gobierno no es tan peronista. Me tira la misma de Guillermo Moreno, ¿viste? Dicen, este es un gobierno socialdemócrata, no es un gobierno peronista. Para A mí sí ver, es peronista, el tema es que no lo a asume. ver. No, no hablo de vos, Alex, hablo de otra persona. A ver, yo sí tengo que dar una opinión sincera de Perón. A ver, a Sí. Perón le afanaron las manos antes de que yo naciera, no tengo una opinión de Perón. Yo no viví el peronismo. Y los libros de historia, bueno, todo es peronismo. O sea, el peronismo es como muy, es muy cambiante, es muy mutable. Perón me chupa tres huevos. Yo no viví el peronismo. Viví a Claro. Cristina, viví el 2010, viví la ESI y el matrimonio igualitario aprobado en un gobierno kirchnerista. El kirchnerismo me tiene comprada, el peronismo me da igual. Pregúntale a mi viejo. A mi viejo por ahí sí lo tiene comprado el peronismo por otros motivos. Pero a mí el peronismo me da lo mismo. El kirchnerismo lo banco. Hasta ahora. Denme tiempo. Pero No sé, Cristina, ¿qué te hasta que aparezca parece? una mejor oferta. ¿Qué te parece, Cristina? Qué bien. Tuvo desaciertos, tuvo algunas cositas que llegó a decir. De hecho, creo que hasta mi vieja la puteó cuando dijo la misma boludez que dicen todos de que los docentes tienen 3 meses de vacaciones o 4 meses de vacaciones y laburan 4 horas. Esto fue la mierda. O tiene sus dichos, que a ver, si escarbamos con todas las personas del mundo, todos tienen sus dichos que vos decís, este hijo de puta dijo eso. Yo recién dije mogólico. Así que, a ver. Y no es la primera vez que me bardean por usar alguna palabra de ese estilo. O La sea, el M-Word. archivo no lo resiste nadie. Yo miraba a Dross. Claramente no resisto el archivo. No, ¿quién lo resista? Yo era anti-K. ¿Vos eras antica? Era. Sí, era. ¿Te acordás cuando empezamos a hablar? Creo que Me fue alguien acuerdo. que tuvo que votar a Macri, porque yo lo voté en 2015. Sí, lo voté a Macri en 2015.
No, yo a Y Macri no lo voté hablaba. nunca. ¿Seguro? Nunca lo voté Soy a la única Macri. No, pelotuda no. que lo votó. No, no, pero a ver, en sí Macri nunca me cayó bien y aparte yo tengo un círculo social que el macrismo lo ve como algo totalmente inaceptable. En mi escuela no lo querían, en mi casa no lo querían y lo que yo veía de Macri tampoco me gustaba, ¿no? Nunca lo voté a Macri y nunca lo votaría a Macri. Macri no, no me Yo lo voté gusta, por no. decantación. Tampoco es que No, voté, ah, no. yo y me puse la camiseta de Mauricio, pero lo No, voté no hay por que... decantación porque Scioli era, a mi parecer, me fue un pésimo gobernador. Bueno, ¿ves? Ese es el tema. Yo conozco mucha gente que habla del kirchnerismo como algo malo y tienen gobernadores kirchneristas en sus respectivos partidos. Yo hablo del macrismo como algo malo y tuve un gobierno macrista en mi respectivo partido, que es la ciudad, desde que me acuerdo. Ah. Entonces, por ahí un poco también está esa perspectiva. Sí, Ahora, y bueno. a nivel macro me siguen convenciendo los cafés, es así, ¿no? Hasta que pase algo, no sé, hasta que Del Caño deje de hacer un minuto de silencio por Chile o lo que mierda sea, qué sé Eso yo. fue bastante falopa. Eso fue Que falopa. mejore la receta del pan relleno, no sé, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo con mi amiga Jessica de ahí de la universidad tiramos una frase la otra vez diciendo de que estudiar filosofía solo te hace comer pan relleno en Puan. Es la única utilidad que tiene. No sé, mirá a Darío Sergio Masser. No sé, Strasbourg. A Darío Falopa, vamos a decirle Darío Falopa. Darío Falopa. El tipo sí pudo hacer plata estudiando filosofía. Para mí cumplió el sueño de muchos y de muchas. Para mí No, el no único sé. filósofo que vale la pena hoy en día es Slavoj Žižek, es el único. Yo no Y le creo ganó a ningún Peterson en el filósofo que debate. valga la pena hoy, pero porque es como. No, 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 no me llama. De hecho, yo no creo que valga la pena casarse con nadie. Por eso yo digo banco el No, yo me kirchnerismo, no caso digo con él, banco a pero le ganó el Cristina, banco debate a Alberto. a Peterson. El kirchnerismo me parece a nivel macro algo bueno o lo mejor de lo que hay. Pero casarse, aparte, a ver, mi lugar innegociable, por mis propias experiencias personales, cada uno tendrá su lugar innegociable. Mi lugar innegociable son los derechos de las mujeres, las trabas, los putos y las tortas. Ese es mi lugar innegociable. Ese es el lugar del que no me corro. Ese es Dicen el que no lugar del que no me queda, ¿no? corro. Si no. Por eso yo no transo con los libertarios. Incluso los libertarios que no son conservadores no tienen reparos en correrse de su no conservadurismo en pos de una, digamos, mejor económica capitalista liberal o lo que mierda sea. Gloria, Si ahí no, está. fíjate, vos que hablas más con Gloria esa gente. Álvarez. Ahí está, Gloria Álvarez. ¿Vos te Sí. sentarías a tomar una cerveza con Gloria Álvarez? Yo no me sentaría a tomar una cerveza con ninguno de esos. Ni con Gloria Gloria Álvarez, Álvarez. aparte, Gloria Álvarez, no sé si es hija o sobrina o nieta de un poronga de un partido conservador de ahí, de El Salvador o de donde mierda sea. Todos Guatemala. los youtubers conservadores o la gran mayoría o los más visibles tienen algún parentesco con alguien en la política que es del sector conservador. Ninguno está ¿Sabes qué? tirando, digamos, tracción a sangre. Dannan no admitió que tiene al padre que labura en el Estado, que laburaba en el Estado, para ir al No, caso. no, porque él reconoce que el chosno era. El chosno creo que fue uno de los que redactó la Constitución, ¿no? Gorostiaga. ¿O ¿No? vos te pensás que el Presto la foto con Videla la tiene porque lo encontró en el trencito de la alegría repartiendo caramelos? O sea, es gente que tiene su círculo social y su núcleo enraizado en un lugar muy conservador. Yo por eso no puedo transar con esta gente. Tengo que decir algo sobre esta foto. Ya quedan 30 segundos, ahora abro un vivo más de unos minutos y así charlamos un poco más. Pero a mí la foto esa del Presto con Videla es tan bizarra. Es bizarra y es como. No sé cómo decirlo, que no quede mal, ¿no? Es como una foto que es adorablemente perversa. No, no es adorable.